las 6 de la mañana, ya estaba despierta, lo pudimos visualizar. Entonces, nosotros hemos salido a hacer un control, sabemos que todo está abierto, porque en realidad ayer no se ponía en tela de juicio si trabajábamos o no. Lo que se ponía en tela de juicio era que si trabajábamos correspondía el pago doble y el franco compensatorio. Entonces, bueno, a partir del decreto sabemos que no era obligación de trabajar, pero se iba a abrir, estamos 4 días de Navidad. Y que aquel que haya trabajado hoy día tiene que tener el pago doble y recibir el franco compensatorio. Así que yo en este momento estoy en el sindicato, pero hay compañeros que han ido a realizar no inspecciones específicas, sino a mirar en general, porque sabemos que de 100 comercios, 100 van a abrir hoy día, que es lo que se supone. Vuelvo a repetir, estamos 4 días de Navidad, se tienen que realizar las ventas. Hemos estado haciendo propaganda para la venta anticipada, para que el día sábado el empleado de comercio, como dice la ley, antes de las 5 de la tarde ya esté rumbo a su casa y pueda disfrutar con su familia de la Navidad. Entonces, luego está lo que dijo el gobernador, porque creo que muchos estamos de acuerdo que hoy día no se justificaba haber tenido un DNU para un feriado. A lo mejor ayer se justificaba, y hasta cierto punto estamos en época donde hay que pagar el aguinaldo, se pagó el sueldo hace poquitos días, hay que pagar el aguinaldo, hay que pagar los 24.000 pesos y hay que pagar nuevamente el sueldo. Entonces, cuando el empresariado normalmente tiene las mayores ventas para poder cumplir con todo lo que está especificado en la ley, y lo lógico que es trabajar. De todas maneras, hoy sigue siendo un feriado. ¿Cómo se debe abonar este día para quienes trabajan? Doble para el que trabaje, está en nuestro convenio, 130/75, en realidad, para todos los trabajadores, sin importar el convenio. Vamos a hablar de lo de comercio. Todos los que han trabajado hoy día les tienen que pagar la jornada doble y darle el franco compensatorio. Como estamos cerca de la fiesta, el franco compensatorio seguramente se va a dilatar en unos días, porque hay que aprovechar las ventas y por ahí el personal no alcanza, por eso el franco compensatorio. Mientras que se dé y esté acordado con el empleado, puede ser, dice, la semana siguiente. Y en este caso no va a ser la semana siguiente. Pero mientras que se dé, y vuelvo a repetir, esté acordado con el empleado, se respete, listo, nosotros no intervenimos. Bien.